détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Revelan que Cristian Nodal y su mamá fueron víctimas de brujería. Hace más de 2 meses que Cristian Nodal anunciara que rompió su compromiso con la cantante y actriz Belinda mediante un comunicado sin dar detalles. Después de ello, han surgido un sinfín de teorías que supuestamente llevaron a que la expareja terminara con su relación amorosa. Y es que tanto Belinda como Cristian Nodal no han hablado de qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Pero hace unas semanas, algunos medios de comunicación aseguraron que Belinda está haciendo de todo para que su exprometido, el cantante Cristian Nodal, regrese con ella a través de un amarre, hechizo que supuestamente soluciona un problema en la relación de pareja. Y para levantar más sospechas, Monividente aseguró que Cristian Nodal y su madre, la señora Cristi Nodal, son víctimas de trabajos de brujería. Ahora, supuestamente salió a la luz que a Cristian Nodal y a su mamá, la señora Cristi, realmente le han hecho brujería. Ahora, en las redes ha estado circulando un video en donde un grupo de personas que se dedican a investigar ese tipo de trabajo descubrieron que en un panteón de Catemaco, ubicado en Veracruz, encontraron el amarre para Cristian Nodal y alejamiento de su mamá hacia él. De acuerdo con los videos de Tlacuache TV, los expertos localizaron diferentes trabajos de brujería en distintos frascos, por lo que tomaron la decisión de abrirlos para poder saber qué había en ellos. Al momento de abrirlos, estos expertos se dieron cuenta de que los frascos tenían todos los elementos necesarios para poder hacer un amarre. Además, afirmaron que era un trabajo muy bien hecho, ya que tenía todo lo necesario para lograr dicha brujería. En estos frascos hallaron una fotografía de Cristian Nodal con un muñeco vudú, cabello y ropa interior de mujer, y con una pequeña oración atrás de la fotografía de Cristian Nodal que dice: Cristian Jesús González Nodal, vuelve a mí, pídeme perdón, ven a mí, hoy, mañana y siempre caerás rendido a mis pies por amor a mí, por amor a que así sea, se le escucha decir a la especialista. Uy, no, ven a mí hoy, mañana y siempre, y caerás rendido a mis pies. Por lo que aseguran que la persona que realizó dicho trabajo de brujería tiene la intención de que Cristian Nodal regrese pronto a su lado y que no logre tener ojos para nadie más, especialmente para ninguna mujer. Y es que algunos de los presentes comentaron si podría haber sido Belinda, pero la especialista aseguró que el cantante tiene muchas mujeres que lo rodean, por lo que es imposible dar un nombre. Aparte del frasco donde se halló la fotografía del cantante del regional mexicano, también había otro frasco amarrado en donde había una foto de su mamá, por lo que a ella también le hicieron el mismo trabajo, pero dijeron que este frasco tenía un olor a amoníaco, por lo que se trata de un trabajo de enfermedad. Tenemos aquí, tiene cabello. Los alfileres que tenemos aquí es representativo de alguna enfermedad. Ajá. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad exista este tipo de trabajos y se lo hayan hecho a Cristian Nodal y a su mamá? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.